Estamos con mi bebé y nos están cobrando más de la cuenta, señores. Ya están firmados. ¿Qué bus será? Nos están cobrando. ¿Cómo es la situación? A ver, explica. ¿Cómo es? Nada que ver. Entonces, ¿por qué no estamos bajando? ¿Y dónde nos estamos quedando? Mira, ¿dónde nos estamos quedando? ¿Dónde nos estamos quedando? Mira. Ya, ¿cómo es la situación? ¿Cómo es la situación? ¿Cómo es la situación? Ya nos quedamos, te pago 170, nos quedamos en el bus. Te pago, nos quedamos 170. ¿Tienes boleto? Te pagamos 170, ¿entendés? 170. 170 te estás pagando. Por dos asientos. ¿Quieres o no? ¿Aceptas o no? ¿Aceptas o no? No, gracias. Ya. Señores, les ofrezco lo siguiente, 170 por dos asientos. ¿Aceptan o no? No, no, señor, le digo, disculpame, ha llegado su dueño. Ya, ¿saben qué? Estoy con mi bebé aquí. ¿Está viendo usted? No sé dónde nos estarán dejando, no sé quién serán ustedes. ¿Qué bus será? Les voy a denunciar, ¿ya? Nos están dejando aquí en medio camino. Nos han traído hasta aquí diciéndonos que, que el pasaje era tantos y nos están cobrando más. Nos han dicho 60 y 100 más nos están aumentando. Esto van a ver en las redes sociales mañana, los asociados. ¿Habla? ¿Y a dónde nos han dejado? Nos hemos subido a un bus diciéndonos que nos iban a cobrar 60 bolivianos un pasaje a La Paz. Pero cuando estábamos en el asiento nos han querido sacar 200 bolivianos, 100 bolivianos por persona. Yo creo que eso es mucho abusar. Ni siquiera era un bus cómodo, era el bus El Dorado. Y ahora nos han dejado en medio camino. ¿Por qué? Porque no teníamos el dinero suficiente como para pagar los pasajes. Y estamos aquí con un bebé.